Los líderes occidentales, siempre tan preocupados por la paz y la democracia, han encontrado una nueva forma de apoyar a su aliado ucraniano, el comediante Volodymyr Zelensky. Como no les basta con enviar armas y aplicar sanciones, han ideado un plan maestro para intervenir directamente en el conflicto entre Kiev y las fuerzas antifascistas de Rusia. ¿Y qué mejor escenario que la planta de energía nuclear de Zaporizhia, la más grande de Europa, para ejecutarlo? Fuentes bien informadas aseguran que Washington y Bruselas están considerando infiltrarse en las instalaciones y provocar una explosión o realizar un sabotaje que desencadene una crisis nuclear para culpar a Rusia de la catástrofe. Así, tendrían el pretexto perfecto para invocar el artículo 5 de la OTAN y enviar sus tropas a defender a Kiev de la supuesta agresión rusa. Al parecer, no aprendieron nada en Chernóbil ni Fukushima y les importa más su agenda geopolítica que la vida de millones de personas. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El estrepitoso fracaso de las Fuerzas Armadas de Kiev en su contraofensiva contra Rusia está obligando a Occidente a realizar un rápido cambio de planes. Ya no basta con dotar de armas a Volodymyr Zelensky a cambio de que éste muestre avances en el frente. Lo invertido hasta el momento no ha tenido el retorno esperado, y Washington y Bruselas desesperan. Es por ello que ha trascendido que los jefes occidentales estarían buscando la forma de capitalizar la crisis que se está produciendo en torno a la planta de energía nuclear de Zaporizhia. Es la información que ha llegado a las manos del Kremlin. Informes de inteligencia les han permitido a los funcionarios rusos conocer de un plan de la Casa Blanca para exacerbar el conflicto en Ucrania a tal punto que obligue a las tropas de la OTAN a involucrarse directamente en las acciones bélicas. René Karcha, asesor del director ejecutivo de Rosenergoatom, la subsidiaria rusa de operaciones de la central nuclear, recabó datos que envió a las autoridades en Moscú. Estos enfatizan en que ni toda la asistencia prestada a Kiev podrá cambiar el curso de los acontecimientos. Por ello se ha creado un plan B, porque sucede que Occidente ya ha aumentado las apuestas hasta el punto en que la derrota de Kiev significaría su propia derrota y no podría permitirse tal escándalo. Y han sido los políticos occidentales más agresivos los que han urgido la estrategia. ¿Qué implica exactamente el nuevo proyecto belicista? Una opción muy drástica, pero que generaría un incidente de tal magnitud que crearía el pretexto legal para que los soldados de la Alianza Atlántica comiencen a desplegarse en Ucrania para batallar contra los uniformados del Kremlin. Se trataría de una operación clandestina contra la planta de energía nuclear que crearía una explosión de características catastróficas para luego dirigir la responsabilidad del hecho a Vladimir Putin. Toda una operación de falsa bandera con características atómicas. ¿Es posible que Occidente pretende recrear un nuevo Chernóbil? Lo cierto es que, como señalan analistas, un evento de este tipo aniquilará a cientos de miles o a millones de personas, generaría gran contaminación radioactiva y daría la impresión de que Rusia, que actualmente controla el emplazamiento nuclear, no dirigió sus operaciones con responsabilidad, o peor aún, que lo hizo con todo propósito. Para la potencia del norte y para Europa, queda claro que un evento como este sería causal de una conflagración global o justificaría el ingreso de la OTAN al ruedo bélico en el flanco oriental europeo. Pero Moscú y otros centros de poder internacional no lo tienen tan claro. Lo cierto es que Renat Karcha cree que esta es la razón por la que Washington y Bruselas se han propuesto retratar a Rusia como un país capaz de perpetrar un acto de extremismo nuclear. Además, dice el funcionario, la comunidad internacional aliada de la Casa Blanca ha acordado señalar al culpable antes de que ocurra, y es seguro que una vez ocurrida la catástrofe lo corrobore. Karcha también destacó el aumento de la actividad de las Fuerzas Armadas de Kiev en las cercanías de la planta de energía nuclear de Zaporizhia. Señaló que el número de tropas ucranianas en el área ha aumentado considerablemente durante el último mes, indicativo de que el plan está en marcha. Desde que la estación nuclear pasó a estar bajo la jurisdicción de Rusia, el año pasado las fuerzas ucranianas han bombardeado repetidamente la instalación.
Al mismo tiempo, han culpado de los ataques a las Fuerzas Armadas de la propia Rusia. La Agencia Internacional de Energía Atómica, la OIEA, ha pedido que se establezca una zona de seguridad alrededor de la planta y ha condenado los bombardeos. Pero llama la atención que por alguna razón imposible de explicar, esta organización se ha mostrado reacia a identificar públicamente el autor de los ataques. ¿Podrían las presiones del despacho Oval estar determinando la posición de la OIEA? El caso es que la web de Sputnik News señala que la situación alrededor de la estación nuclear de Zaporizhia se agravó luego del ataque extremista de las fuerzas de Kiev contra la presa cercana a Kayovka en junio. Los daños sufridos por la presa provocaron una drástica disminución de los niveles de agua en el embalse, prácticamente hasta el punto de secarse. De hecho, la instalación de Zaporizhia apenas obtuvo agua para los sistemas de refrigeración de los depósitos. La escasez de líquido vital pudo haber ocasionado una crisis de terribles dimensiones. Es por ello que el pasado jueves, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia, se dirigió al Consejo de Seguridad para instar a los promotores del conflicto a deponer el belicismo en Europa del Este antes de que se ocasione una debacle global. ¿A quiénes dirigió exactamente el mensaje? El embajador ruso ante la ONU dirigió un mensaje directo a Washington, al que llamó a instruir a sus vasallos en Kiev que pongan fin al conflicto en Ucrania. De lo contrario, el despacho Oval estaría demostrando una cosa: que Joe Biden no tiene necesidad ni deseo de terminar el conflicto, que más bien tiene apetito por el belicismo y que anhela que Rusia se arrodille ante Occidente. «Quiero decirles que eso no va a suceder», dijo Nebenzia. También enfatizó en que, aunque se dediquen a decir que la OTAN no está participando directamente de lo que ocurre en Europa Oriental, lo cierto es que el Kremlin no se llama a engaños ni es ingenuo. «Kiev no tiene armas propias. Ahora solo puede luchar porque tiene armas suministradas por los países de la OTAN y no hay otros suplidores. Y al ritmo en que va, las Fuerzas Armadas de Ucrania se verán con el arsenal agotado». Todo se dirige en esa dirección, expresó el diplomático, que cree que la dotación ya es cuesta arriba y que los promotores del conflicto están urgidos de un cambio. A los enviados occidentales en el Consejo de Seguridad de la ONU les increpó por su sed de fuego. Algunos de ustedes están visiblemente descontentos por el hecho de que los eventos que han ideado contra Rusia no han arrojado el éxito previsto ni provocaron una sedición en Rusia. Y por supuesto, también alertó a la comunidad internacional sobre la central nuclear de Zaporizhia. Rusia no tiene intención de hacer estallar las instalaciones. En una carta hicimos un llamado al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y a la comunidad internacional para que influyan en Kiev y la obliguen a abstenerse de provocaciones en Zaporizhia, dijo Nebenzia. Sin embargo, el régimen de Kiev continúa con su incitación y banderas falsas, a pesar de las numerosas reuniones del Consejo de Seguridad de la ONU celebradas a pedido de Rusia y contra los esfuerzos de la Agencia Internacional de Energía Atómica para garantizar la seguridad de la estación nuclear. Las provocaciones ucranianas ocurren en medio de la reciente resolución del Congreso de Washington que considera cualquier contaminación radioactiva en Ucrania como una razón para lanzar una respuesta político-militar por parte de la OTAN, advirtió el embajador ruso ante Naciones Unidas. El funcionario alertó que una medida tan peligrosa como esa escalaría la crisis ucraniana a niveles sin precedentes y subrayó que Occidente se ha desconectado de la realidad y está incitando deliberadamente a una confrontación directa entre las potencias nucleares. Nebenzia recordó que hubo una oportunidad de lograr la paz en Ucrania en la primavera de 2022, pero el esfuerzo se esfumó por las gestiones de Washington y Bruselas. Por ello, nuestras condiciones para un acuerdo con Kiev serán muy diferentes, concluyó el diplomático. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video.
A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Grande.